Se anuncian denuncias ante la Fiscalía desde el gobierno sobre una posible desestabilización. Se está terminando de comprobar la responsabilidad en otros hechos que han ocurrido en las últimas horas en el país y que no descartamos que tengan un mismo hilo conductor. ¿Cuál es? Generar la inestabilidad en el país. Para eso tratar de generar una idea de conmoción social y justificar lo que pretendían hacer, destituir al presidente de la República. Lo que hacemos es utilizar las herramientas constitucionales y legales que están previstas en la ley y que a eso no se le puede llamar desestabilización. Pues el informe de Pandora sería el inicio de esto y estaría encabezado por el bloque de UNES, al que se le estaría acercando un grupo de asambleístas del movimiento indígena. Que hay al menos unos 6 asambleístas de Pachacuti que tienen una intención de realmente acercarse al correísmo. Sin embargo, señalan que no son todos, pues el informe de la comisión no pudo comprobar nada. Y precisamente sobre eso ya Edgar Quesada de Pachacuti señaló que el informe fue cambiado a última hora, pese a que votó a favor. Lo que se acordó es que sea el pleno de la asamblea quien decida con la información que le enviaba la comisión, porque no existe un solo documento que sustenta de manera fehaciente esa recomendación. Habla de la primera recomendación de destituir al presidente de la República, con lo que está de acuerdo Sofía Sánchez, quien se abstuvo en la votación del informe, pues dice que este tampoco tiene pruebas. No nos han corrido el traslado de la prueba, nos dijeron que han presentado un adjunto que es sumamente extenso con el informe ya a la presidenta de la Asamblea. Justamente hoy yo voy a solicitar por escrito que ese anexo nos hagan conocer para ver cuáles son las pruebas que argumentan este informe tan extenso de 241 hojas. Ya el PCC ha mencionado que no apoyará el informe, mientras Izquierda Democrática espera que se aclaren estas denuncias. Creo que eso debería investigarse porque el Pleno de la Asamblea Nacional no puede conocer un informe que se encuentre viciado. Por su lado, Pachacutic acordó que el texto del informe debe cambiar y solo así lo van a apoyar. Nosotros vamos a aprobar el informe, pero con una recomendación de la bancada de Pachacuti. ¿Cuál es? De que el señor presidente asista a la asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.